Hola, 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 buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Lourdes, buenas noches, los Buenas que están por noches. acá. Bienvenidos, ya casi vamos a dar inicio a la sesión. Esperemos un par de minutos que se incorporen los demás y comenzamos. Buenas noches a todos. Bien, hoy sí, ya están casi la mayoría. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a esta sesión número 3 de nuestro módulo número 2 de marketing digital. Esperando que ya se hayan puesto el día con lo del laboratorio y si no, recordarles, ¿verdad?, de que este día es fundamental para que ustedes puedan hacer el laboratorio y el viernes, perdón, mañana jueves puedan hacer el otro, porque son dos por semana. Es importante que no se les acumulen, que esto no llegue pendiente para el viernes, por ejemplo, ¿verdad? También hacerles el recordatorio que mañana jueves vamos de 8:30 a 9:30 en nuestra cuarta sesión. Y el viernes, sábado y domingo, pues nos vamos de descanso para encontrarnos nuevamente el día lunes. Ahora vamos a comenzar con los pendientes que teníamos del tema de ayer, de mercado objetivos. Y también de la segmentación. Ya habíamos avanzado bastante, así que vamos a dar continuidad para que podamos también abordar tema nuevo. Hoy nos tocaría también ver un poco acerca de la metodología IMBO para ir dando continuidad a este diplomado. Les voy a compartir pantalla y en breve voy a tomar asistencia y si ya me compartieron la que es. Así que aquí ya les hemos ido tomando los minutos cuando ustedes ponen el presente en el chat. Vamos a hacer un feedback. Ayer vimos mercados objetivos, vimos qué es mercado objetivo, vimos el versus de mercado objetivo versus público objetivo. También la diferencia entre mercado objetivo y mercado potencial, algunos factores para determinar los mercados objetivos, las ventajas de definir el mercado objetivo, cómo definir el mercado objetivo en la empresa y empezamos a ver el tema de la segmentación, en donde pudimos abordar qué es un segmento de mercado, qué características debe tener un segmento de mercado. Y asimismo, ¿qué es la segmentación de mercado? ¿Cuál es la diferencia entre el mercado meta y el segmento de mercado? Los objetivos de la segmentación de mercados y los objetivos, y también, perdón, ¿qué es segmentar el mercado en marketing? Y nos quedamos en esta parte de cuáles son las variables de la segmentación de mercado, en donde logramos ver segmentación geográfica, empezamos a ver la segmentación demográfica y nos quedamos, vamos a estudiar, vamos a terminar de estudiar esa parte, vamos a ver segmentación psicográfica y la segmentación en función del comportamiento conductual. Para hacer un refresh, ayer estábamos hablando de las, digamos,
de los ejemplos o las variables de segmentación geográfica. Decíamos que las regiones del mundo o por países se deben de tomar en cuenta, las comunidades autónomas, el tamaño de la ciudad, la densidad y el clima. Y nos habíamos quedado acá en la parte de la segmentación demográfica, en donde se explicaba que también divide el mercado en diferentes grupos, pero que en este caso los criterios de segmentación demográfica son los que podemos ver en pantalla, que hablan de la edad, la etapa del ciclo de vida, los niveles de ingreso, el género, el tamaño familiar, la profesión, la educación, la religión, la generación y la nacionalidad. En esta parte yo hacía referencia del tema de la etapa del ciclo de vida, ¿verdad? De cómo va cambiando el comportamiento del consumidor y por ende el segmento se puede ver afectado o más bien puede ver o puede verse algunos cambios dentro de nuestros segmentos precisamente por el ciclo de vida o la etapa que nuestro cliente está viviendo y que por eso es importante conocer el tema de la generación, ¿verdad? De la taxonomía generacional para poder entender en qué generación se ubica mi cliente y así entenderle mejor en qué etapa del ciclo de vida puede estar. Aún decía yo ayer que no es lo mismo de repente los intereses que usted tiene a los 20 años que a los 30, que a los 40, que a los 50. Eso va a variar según también la etapa de crecimiento de la persona, el nivel de madurez, el tipo de trabajo en el que se desempeña, el crecimiento laboral también puede ser parte fundamental dentro de esta segmentación demográfica, debido a que, pues, si va habiendo un crecimiento laboral y profesional, por ende los ingresos también se espera que vayan cambiando a medida que uno va creciendo, va pensando ya en de repente tener una pareja estable, formar una familia. Por ende, esto significa que usted va a tener como otras prioridades en sus presupuestos y todo eso debe de ser considerado cuando estoy segmentando, porque de eso va a depender también a qué público voy a escoger. Siempre bajo, digamos, los lineamientos o más bien bajo la dependencia de lo que realmente nosotros comercialicemos. De ahí habla de la segmentación psicográfica. Aquí, quiero ver, ay, perdón, aquí creo que es, ahí está la lámina. Yo creo que ya la ven, me avisan si no, por favor, yo creo que sí, me levantan la mano si ya hice el cambio de lámina. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? En la psicográfica, bien. Acá siempre hay una división de mercado, pero aquí digamos que los grupos van en función a la clase social, al estilo de vida y a la personalidad. El problema de estas variables es que son mucho más costosas de medir. Sin embargo, son elementos que no podemos dejar de tener en cuenta a la hora de segmentar. Como no es tan fácil de medir, podríamos irlo orientando al tema del estilo de vida. Por el estilo de vida que lleve un cliente o un prospecto, podríamos determinar en qué posibilidades económicas se encuentra y eso nos puede dar como una luz de en qué clase social está. Ahora, esto no quiere decir, porque también se da el caso, pero es una minoría. Se da el caso que puede ser que una persona se maneje en un entorno, digamos, de un nivel económico alto, pero no necesariamente tenga esos ingresos que los demás dentro de este círculo puedan tener. Hay muchos ejemplos en este tipo de situación a la hora de segmentar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien, digamos, poco común, pero es como para entender el tema de las clases sociales y los ingresos económicos. Vaya, por ejemplo, yo creo que para nadie es secreto que en este país hay colegios, hay instituciones públicas educativas, hay colegios privados de nivel medio
y hay otros colegios privados de nivel alto y súper alto. Entonces, básicamente, a veces que una familia decida de repente hacer un sacrificio de tener a una, de tener a un hijo o hija o dos hijos en un colegio, vamos a poner varias marcas. Podemos poner un colegio, digamos, de nivel medio, como por ejemplo el García Flamenco, por decirles algo. No es muy bajo en precio, pero tampoco es alto, alto, alto. Digamos que está en un nivel medio para un segmento de mercado de esta clase media que pueda tener ingresos entre la pareja de papás en uniendo los ingresos, unos ingresos entre los 3.500, $5.000, pero sabemos que este dinero no es solo para el colegio, sino que también para otros gastos dentro del hogar, pero digamos que por ahí anda una familia promedio de ingresos económicos para poder tener un hijo en un colegio como este. Ahora, este mismo ingreso probablemente no pueda ser muy funcional si yo quiero poner a este mi hijo en una escuela como la alemana, por decirle algo. Porque ahí ya estamos hablando de que para poder estar como pagando tranquilamente un colegio de ese nivel, los ingresos ya tienen que ascender entre los dos a unos $10.000. Pero esto no quiere decir que una familia que gane $5.000 no lo pueda pagar. Sí podría, pero es con un poquito de más sacrificio. Entonces, cuando ya un producto que usted va a adquirir, porque en este caso es un servicio el que se va a adquirir, educativo, pero cuando usted ya va a tener que sacrificarse para poder pagar este servicio, usted no pertenece a ese segmento de mercado, porque usted está teniendo que sacrificar ciertas cosas, o sea, va a tener que dejar algunas cosas de hacer, algunos paseos, algunas vacaciones, algún evento que quieran organizar social, va a tener que dejar de hacer aquí, allá, porque si no, no le va a lograr cubrir el colegio. Entonces, cuando uno ya tiene que sacrificar ciertas áreas de su presupuesto para poder pagar un servicio de este nivel, entonces usted no pertenece al segmento de mercado. Y ojo que aquí no hablo de prioridades, aquí por supuesto la educación siempre tiene que ser una prioridad ante un entretenimiento, ¿verdad? Ante un presupuesto destinado a un entretenimiento, pero creo que para todo hay un presupuesto, es decir, entonces, no digo que no lo puedan hacer, pero desde el momento que lo hacemos con sacrificio y que debemos de dejar de hacer ciertas cosas para cubrir este presupuesto, este servicio, ya no pertenecemos a ese segmento de mercado porque lo estamos haciendo con un sacrificio. Entonces, si hay que endeudarnos para adquirir algo o hay que tomar dinero de un lado para poder cubrir el otro, nosotros no pertenecemos a ese segmento de mercado. Por eso yo les decía, los clientes, hay cosas que las podemos pagar y otras que no las podemos pagar. Eso no quiere decir que no podamos darnos un lujo de vez en cuando, sí podemos, pero conscientes de que somos de la minoría de ese segmento específico que no lo ven como un gusto, sino como algo normal, ¿verdad? Entonces, para todas las empresas y todas las actividades económicas hay un sector al que va definido. Entonces, esta parte, por eso es como bien difícil. Cómo medirla, porque si vamos a este ejemplo de la educación, digamos, se puede hacer un esfuercito y pagar un colegio de este nivel, pero ahora vamos a otra parte de la clase, del estilo de vida. Aquí vamos al tema del estilo de vida. Probablemente, voy a poner yo como ejemplo, si yo quisiera pagar un colegio como la alemana para mi hija, con mi esposo, entre los dos, de verdad que tendríamos que hacer un mega sacrificio para poder hacerlo. Pero ¿cuál es la parte, digamos, en el estilo de vida que puede afectarnos? En primera, voy a hacer un sacrificio que me va a decir a mí, deja de gastar en esto, ya no puedes hacer esto, ya no puedes viajar una vez al año, ya no pueden porque van a estar pagando un colegio de ese nivel. Pero eso no es lo que me preocupa, el no viajar, no. Lo que me preocupa es
que nosotros vivimos en una zona media, vivimos acá en Amiramonte. Estas niñas que estudian en este tipo de colegio, a la mayoría, porque no digo que no haya una minoría, pero la mayoría de esos clientes viven en otro tipo de colonias, ¿verdad? Viven allá en Altamira, viven en las piletas, viven allá en Los Sueños, viven en ese tipo de colonias, residencias de otro nivel. Entonces, no digo que no haya un 10% que lo probablemente sean de estas zonas, pero no es la mayoría. La mayoría de esos clientes probablemente sus cumpleaños los celebran en Disney, de las diferentes ciudades de Estados Unidos, de Europa, o probablemente los llevan a viajar cada vez que cumplen años, o les celebran sus cumpleaños en hoteles 5 estrellas acá. Por lo que yo a mi hija se lo voy a celebrar, si acaso, en un McDonald's. Entonces, esas cosas son las que me permiten ver cuál es mi estilo de vida y cuál es el estilo de vida de otro cliente, aunque tengamos el mismo servicio. Entonces, por ahí podríamos ir viendo si la marca, en este caso estoy hablando de la escuela alemana, podría como determinar o medir realmente cuál es mi segmento en la parte psicográfica, en que sí cumple con todo lo que espera la escuela y cuál es la minoría. Es solo por ahí investigando cómo esa parte se podría medir, porque es como un poco complicado por lo que les digo, porque podemos estar recibiendo el mismo servicio, pero no tener el mismo estilo de vida, ¿verdad? Entonces, por ahí donde va enfocada esta parte a la hora de segmentar. En la parte de la segmentación, en función del comportamiento conductual, acá ya vamos a dividir en función a estas variables que ven en pantalla, según el momento de uso, según los beneficios buscados, el nivel de uso, según la frecuencia de uso, según el nivel de lealtad, según su disposición, según la actitud hacia el producto de la marca. Esto pasa en la parte, bueno, eso se puede hacer también, y esa es la maravilla de Facebook, que nos permite como poder segmentar y ver realmente cuáles son las interacciones que tiene la gente que nos sigue, qué es lo que más buscan. Entonces ahí por ahí vamos nosotros orientando cómo vamos a hacer nuestras estrategias en nuestras campañas publicitarias, qué tipo de información voy a subir, qué tipo de post voy a compartir, si voy a utilizar algo más interactivo, si voy a realizar un podcast, por dónde lo voy a orientar, si hago un Reels, cómo lo voy a hacer o qué es lo que quiero transmitir. Dependerá del tipo de cliente que nosotros identifiquemos y de la forma en la que este cliente se comporte con respecto a nuestro producto. Ahora, algunos beneficios de segmentar el mercado son los siguientes. Fíjense que nos permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un submercado y el diseño más eficaz de la mezcla del marketing para satisfacerlo. Cuando nosotros tenemos bien identificadas las necesidades del cliente, logramos entender por medio de cómo le voy a llegar. Entonces, la aplicación de las 4P del marketing me facilita también a saber si le voy a solucionar su problema. Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si tienen bien segmentado su mercado, si obtienen una posición sólida dentro de estos segmentos especializados. La empresa también crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio apropiado para el público objetivo. Eso no quiere decir que, como yo detecté como escuela alemana que tengo una minoría, le voy a bajar a la mensualidad. No, ahí es donde voy, no se puede, no se puede. Entonces, como no se puede, este segmento se tiene que, se logra identificar de una forma en donde cuando yo estoy haciendo el negocio con esta familia, tengo que dejar claro todo lo que va a pagar en el año para que éste vaya a su casa y lo evalúe si realmente se va a meter en ese compromiso. Vaya, por ejemplo, este tipo de negocios educacionales de este nivel no le andan rogando a estas familias para que se queden. No, ellos no tienen esa necesidad. Ellos, al contrario, le hacen un speech de concientización que estudiar ahí es un privilegio, pero que cuesta, o sea, que tiene que hacer una inversión súper alta.
súper alta. Entonces le hacen un speech de concientización para que usted realmente sea consciente de si va a adquirir o no va a adquirir este compromiso, porque no le pueden bajar las cuotas, no se puede. Entonces ahí es donde a veces optan algunas, esta no estoy segura de que tenga esa opción, pero algunas de estas instituciones que tienen este nivel tan alto en ingreso, en precio, algunas optan por el tema de las medias becas o las becas completas. No sé si es el caso de la alemana, desconozco, pero sí hay otras que sí lo aplican, ¿verdad? Por lo mismo, porque es un compromiso a largo plazo, ¿verdad? Yo creo que nadie mete a su hijo a un colegio pensando en que después que yo ya no lo pueda pagar, ahí lo cambio a otro y hay que andar saltando de colegio en colegio. Creo que todos los padres de familia meten a su hijo a un colegio pensando en que de ahí se va a graduar, ¿verdad? Esa es como la meta. Entonces, por esa misma, hay que ser realistas a la hora de adquirir un servicio si estoy dentro de la minoría del segmento. Entonces, por lo mismo de esta parte, la empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone realmente el precio apropiado para el público objetivo, o sea, el precio apropiado para el segmento real, porque existe, porque según las investigaciones que hacemos, existe un segmento que sí puede pagar una escuela de ese nivel. Entonces, yo pongo el precio pensando en ese nivel, no pensando en la minoría de mi segmento que va a hacer un esfuerzo extra para poder pagarlo. Estoy pensando, cuando yo pongo un precio, pienso en mi mayoría de segmentación. Otro beneficio es que la selección de canales de distribución y de comunicación se facilitan en mucho. Otro beneficio es que la empresa enfrenta menos competidores en un segmento ya más específico y bien hecho. Y otro beneficio es que se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja competitiva considerable. Y eso es lo que todas las empresas buscan, ¿verdad? Tener, obviamente, todos vamos a tener siempre competencia, pero hay una competencia que no me vaya a hacer desaparecer, ¿verdad? Sino considerable, que de verdad yo pueda hacer estar dentro de los mismos niveles competitivos de las marcas que valga la redundancia, son mi competencia directa. Incluso hay que tener identificada la competencia indirecta, ¿verdad? Con esta parte estamos finalizando el tema de la segmentación con estos beneficios. Importante que los tengamos en cuenta, importante que tomamos en cuenta los factores para la hora de segmentar. Como les repito, la ventaja de las redes sociales y de estos sitios digitales en donde ahora podemos hacer publicidad, promoción y mucho, mucho marketing, la ventaja es que nos permite como segmentar bien. Ahora, como yo ya tengo bien perfilado quién es mi cliente, mi buyer persona, se me debería de dificultar menos a la hora que yo ingreso los datos, por ejemplo, cuando estoy realizando una fanpage. Ahí ya me va pidiendo para quién la quiere dirigir, cuál es la descripción de su fanpage, para cuando usted hace estrategia SEO, usted aparezca en la primera búsqueda, para que usted cuando paga $1 o $5 por publicidad aparezca realmente las veces que puede aparecer y con la gente que realmente está interesada en comprar lo que usted comercializa. Entonces, eso de la segmentación es bien fundamental para realizar marketing, ya sea tradicional o digital. No podemos hacer este tipo de marketing si no tenemos bien definido a quién va dirigido, quién es la audiencia que va a recibir este alimento de información que yo le voy a dar de lo que comercializo. Voy a compartirles pantalla para que pasemos a tema nuevo. Hay preguntas acerca de la segmentación de mercado. ¿Hay preguntas acerca de los mercados objetivos? Bien, si no hay preguntas, levántenme la mano si hasta aquí vamos claro, porque ya deberíamos de estar como en laboratorio. Así que por los que no lo han hecho, por ahí vamos ya. Ahí está el manual también. Excelente, me levantan la mano, gracias. Ahí está el manual, niños y niñas. Ahí está en el... En la plataforma de aprendizaje, el manual 2, y yo creo que también se los había compartido. Ah, no, vea, eso no se los compartí en el chat. Quiero ver, déjenme ver si se los puedo poner ahorita. Para los que no se los pasé, ah, no, creo que fue el grupo anterior. Es que yo los descargué para poderlos compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp o hay alguien que no? Ahí me pone alguien ahí en el chat si hay alguien que no esté, que todavía no se haya unido. Gracias, Rosa Evelyn.
Bien, todos están. Ah, pues sí, pero vamos a ver si se los puedo pasar ahorita. Antes de empezar con tema nuevo. Está cargando. Ya se los comparto, permítanme. Para mientras voy a abrir las presentaciones nuevas, se las voy a pasar de una vez también. Vamos a ver tema número 11, metodología e inbound marketing. A ver, ahí está cargando WhatsApp, permítanme. Ya se los paso, permítanme. En el canal ya está la grabación de lunes y martes también. Permítanme un segundito. Permítanme, denme un minuto, permítanme un segundito que permítanme. Bien, les voy a compartir pantalla. Ya les voy a compartir el manual que no me carga. Vamos a ver si puedo ahorita y me confirman en el chat si lo reciben. El grupo. Por aquí está. Ahorita se lo voy a compartir y ahí me confirman de recibido el manual y de una vez la presentación que vamos a ver ahorita. Ver a dónde tengo aquí. Bien, ahí está el manual. Verifiquen su grupo de WhatsApp. Y aquí está el tema que vamos a ver ahorita. Metodología e inbound marketing. Ahí está también. Ya está en WhatsApp para que verifiquen. Eso, gracias, gracias a los que ya están confirmando, muy amables. Bien, entonces ahora sí, vamos a pasar ya a la presentación de la metodología Inbound Marketing. Bien, en primera, por supuesto, tenemos que saber qué es el Inbound Marketing, que es una terminología de mercadotecnia, que en algunos casos puede ser que ya hayamos escuchado algo y en algunos no, ¿verdad? Por eso es importante, como siempre, empezar el contenido nuevo con las definiciones que vamos a estudiar. En este caso, es importante que empecemos con la parte introductoria de qué es el inbound marketing. Entonces, el inbound marketing viene siendo
una metodología que combina técnicas del marketing, pero también de la publicidad, que no son intrusivas, con la finalidad de contactar, digamos, con un usuario y al principio de su proceso de compra, desde el principio, más bien dicho, de su proceso de compra, y acompañarle en toda la transacción hasta el final, o sea, hasta que el cliente ya toma la decisión de adquirir mi producto. La principal finalidad de esta metodología es como contactar con personas que se encuentran como en el inicio del proceso de compra de un producto determinado. A partir de aquí, digamos que se le da el acompañamiento debido mediante un contenido apropiado para cada una de las fases del proceso de compra y de su perfil hasta la transacción final, es decir, hasta que realmente el cliente compra. Siempre con una forma empática, amigable, amable y que realmente personalice a pesar de que está haciendo su proceso en línea o en una tienda o está haciendo e-commerce o está haciendo mailing. No importa el canal en el que estemos tratando de hacer esta transacción o este tipo de comercio electrónico. Pero lo que interesa aquí es que a pesar de eso, conectemos con el cliente, ¿verdad? Y que además logremos personalizarlo durante este acompañamiento que yo le voy a dar y el recorrido de todo el viaje de la compra. Ahora, para esta parte también es importante que recordemos cuál es el proceso de de compra. Esto creo que lo vimos también en el módulo 1 o por lo menos mencionamos las etapas y creo que las expliqué en su momento. El proceso de compra, cuál es la importancia realmente de conocer como las 5 etapas por las que el cliente pasa y por qué es importante que las recordemos o que más bien las conozcamos, porque a veces pensamos y pasa que creemos que cuando es marketing digital este proceso no se vive igual. ¿Y cómo no? Lo que pasa es que lo que cambia básicamente es la forma en la que se vive el proceso. Pero las etapas vienen siendo las mismas. Y usted como asesor virtual, porque aunque ya existen los chatbots y se puede todo, digamos, programar, no quiere decir que no haya un momento de la vida en donde se haga esa interacción personal y en donde ya tiene que participar el cliente. Perdón, el vendedor con el cliente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son? O para que recordemos las 5 etapas. La primera etapa habla del reconocimiento de la necesidad. En esta parte, el cliente, porque este proceso lo vive el cliente, no lo vive el vendedor. El vendedor lo vive, pero de otra forma, en el proceso de la venta. Entonces, en esta parte del proceso de la compra, la primera etapa en la que el cliente comienza a vivir es un reconocimiento de necesidad. El cliente se da cuenta que necesita algo. El cliente sabe que debe de suplir esa necesidad, que debe de conseguir dónde suplirla y lograr hacer un negocio. Entonces, en ese momento, ¿vale? Pongamos un ejemplo, la pandemia. En la pandemia, a muchos nos tocó hacer home office. Entonces, teníamos años trabajando y nunca nos imaginamos que en algún momento de la vida el home office iba a ser algo de todo el día. Es decir, algunos trabajos, algunas empresas, algunos cargos permiten de repente que usted trabaje en la oficina y que de repente se vaya a campo a hacer una visita y si termina temprano se va a su casa y termina en su casa. Pero era algo esporádico para algunos cargos de algunas empresas, no eran todas. Entonces el home office apareció y tomó fuerza en la pandemia. Entonces, ¿qué nos sucedió a todos los que nos mandaron de full a la casa? ¿Qué sucedió? No teníamos un espacio, por ejemplo, donde trabajar. Normalmente, como eran pocas horas, las que a veces uno se lleva trabajo a la casa, trabajan en el comedor, si acaso, ¿verdad? Entonces, no teníamos como esos espacios idóneos para poder estar todo el día conectados trabajando.
Algunos no teníamos la velocidad de internet debida, mucho menos íbamos a tener una silla secretarial. Entonces, todas esas necesidades nos damos cuenta que las tenemos cuando nos mandan a la casa a trabajar. En mi caso, yo no tenía un módulo ni un escritorio, yo no tenía silla secretarial, no tenía unos audífonos buenos que me permitieran dar clase. Cuando me refiero bueno, me refiero a, yo soy súper así, de súper activa, y a mí no me gusta dar la clase sentada. En el caso de ustedes la doy sentada porque es una hora, pero yo paso a veces hasta 4 horas con el mismo grupo. 2 horas con uno, 2 horas con otro a veces, 4 horas con uno solo, 8 horas a veces con el mismo. Me pasó virtual. Imagínense estar 8 horas yo, una persona como yo, que camino en todo el aula, que hago que la gente participe, que se paren, que hagan dinámica, que respiren, que hagamos ejercicios para cuando están durmiendo. Imagínense estar en videoconferencia, dando 8 horas de clase. Yo llegué a un momento que me dolía el hombro por la posición en la que me sentaba, que no aguantaba la espalda totalmente. Y a eso agréguele que no me podía parar en ningún momento porque no tenía audífonos inalámbricos. Entonces, ahí viene la parte en donde el cliente dice, necesito este producto. Yo comencé con la silla y de ahí con los audífonos. El módulo lo conseguí prestado de la oficina de mi esposo y ahí fui supliendo mis necesidades. Pero lo que más me preocupaba a mí después de la silla eran los audífonos, porque yo de verdad me paraba aquí en la habitación. Y empezaba a caminar de un lado a otro y como los alumnos ni la cámara abrían, la mía abierta y cuando yo me iba a mover la cerraba para poderme mover y yo he dado la clase hablando como cara loca en la compu, pero llegué a darme cuenta que cuando yo me movía así, yo no los oía a ellos cuando participaban. Entonces ahí fue donde dije, necesito unos audífonos inalámbricos que tengan el micrófono incorporado y que me permitan desde el audífono poder abrir y cerrar mi cámara y poder abrir y cerrar mi micrófono. De abrir y cerrar la cámara no encontré, pero sí del micrófono, sí lo podía abrir y cerrar desde la diadema. Entonces, ahí viene la primera parte, el reconocimiento de la necesidad. De ahí viene la segunda etapa en donde evaluamos las opciones, no, perdón, buscamos la información y empezamos a buscar información. Esa es la segunda etapa. Empezamos a ver, obviamente en pandemia, obviamente tuvimos que buscar casi que todo lo que necesitábamos por medio del internet. Entonces nos empezamos a meter a marketplace, a tiendas en línea de empresas que vendieran lo que andábamos buscando y empezamos a tener como unas 3 a 5 opciones. ¿Para qué? Para que yo pudiera verificar cada una de ellas y así identificar quién sí cumplía con lo que yo necesitaba. Entonces empieza uno a tener como esas opciones. Teniendo todas estas opciones, viene la tercera etapa, que es la evaluación de estas opciones. Y aquí comienzo a ver yo, bueno, la opción 1 me da esto, esto y esto y esto, pero la inversión es de tanto y no me lo vienen a dejar. Si lo traigo, si lo pido como envío, me cobran tanto y bla, bla. La opción 2, este audífono no tiene esto, no tiene lo otro, además no me gusta el color y el precio es igual. Va, ahí vamos. Y entonces empezamos a evaluar todas esas opciones. Ya evaluamos, escogemos la que nos conviene, la que más cumple con nuestras necesidades. Y entonces pasa la cuarta etapa, que es el tema de la decisión de la compra. En esta etapa ya el cliente escogió su mejor opción y dijo, lo compro y me lo quedo, o sea, ya. Y hace la transacción electrónica y pide que se lo envíen. Y al final, si se dan cuenta, hacemos la transacción y siempre va a haber alguien que le va a tocar el timbre que le vienen a dejar el producto. O sea, siempre hay alguien persona. Siempre hay alguien que va a venir a representar la marca. Eso no se hace, no se teletransporta ni tampoco aparece por arte de magia en su casa. Siempre va a haber un momento en que la transacción se vuelve física con alguien. Y por último viene el post compra, que aquí es donde viene de nuevo un recorrido en esta parte. Y ahí es donde viene el inbound marketing. Realmente tener ese acompañamiento en todo este proceso de compra. Pero eso implica hasta la quinta etapa, que es el post compra. ¿Qué es el post compra? El después de la venta, para los vendedores el post venta, para los clientes el post compra, en donde el cliente espera que el vendedor con el que hizo el negocio se acuerde de que le vendió algo y que le llame, le escriba, le mande un WhatsApp, un chat, algo, le mande un chat en el Messenger.
en donde le pregunte, mire, señor fulanito, hace 2 semanas usted adquirió unos audífonos, queremos saber cómo le ha ido, si no le falló la batería, si lo puso a cargar las horas que le dijimos antes de si lo dejó descargando y después lo puso a cargar el número de horas que le indicamos. Queremos saber si le funcionó bien la parte inalámbrica, cómo usted se ha sentido con la marca. Ese es el post-compra. Y ahí dice, en el concepto de qué es inbound marketing, que es hasta el final de la transacción, el recorrido en el que debe de llevar acompañamiento. Quiere decir que el inbound marketing le está diciendo al encargado de hacer el community manager o de hacer el marketing digital o de hacerla de asesor virtual, le está diciendo que usted no puede abandonar a su cliente solo porque ya le compró los audífonos. Usted lo tiene que acompañar hasta el final. Es decir, que la transacción no acabó cuando usted le entregó el producto y el cliente le pagó. Acaba cuando usted hace la llamada de seguimiento, que para usted como asesor de ventas o asesor virtual es el postventa y que para su cliente es el postcompra. Esto le permite a ambos hacer ese cruce y ese match en estas dos etapas, que uno vive de una forma y el otro vive de otra, para ver si realmente van a haber oportunidades de segundos negocios, segundas oportunidades de hacer otra venta. Claro, el postventa no debe dar solo ese enfoque, porque si el cliente se da cuenta que usted está haciendo un seguimiento solo por vender otra vez, también puede ser contraproducente. Hasta para hacer eso hay que ser bien inteligentes. Entonces, a la hora de eso, podemos ver segundas oportunidades porque los clientes se sienten únicos, los clientes se sienten atendidos. No hay nada mejor que sentirse único, vea. Que sabiendo usted que tienen 1.000 clientes, le llaman y le preguntan cómo le fue con la marca. Entonces, esa parte es bien cuidada por medio del inbound marketing en este caso, porque lo que busca es atraer al cliente, convertirlo en cliente, cerrar la venta y deleitar al cliente en la parte del seguimiento. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Las ventajas del inbound marketing. Y aquí es donde viene qué logramos al hacer este acompañamiento en este recorrido. Tiene que haber alguna cosa, vea, que nos diga. Hay que hacerlo. O sea, el inbound marketing va más allá del marketing digital. Es decir, está cuidando siempre el tema de la personalización. Por ende, proporciona ventajas a largo plazo a las empresas que le ponen realmente en práctica lo del inbound marketing. Entre las principales se encuentran que aumenta los contactos cualificados del marketing, ¿verdad? Que estos se conocen como MQL, ¿ya? Que es el crecimiento acumulado. Esto lo multiplica hasta por 7 veces en un año o por 9 veces en 2 años, hasta 10 veces. Otra ventaja es que aumenta los registros de leads, o sea, los multiplica. A nosotros lo que nos conviene es ir haciendo crecer nuestra cartera. Los multiplica por hasta 3 a 4 veces al año y por hasta 15 veces en 2 años. De ahí dice que también otra ventaja es que incrementa las visitas que recibe la página web o en todo caso el sitio que manejemos para hacer este tipo de campañas inbound o las redes sociales en todo caso. Esto también lleva un crecimiento bastante considerable de hasta 5 veces por año y hasta 24 veces por 2 años, por cada 2 años. Entonces, el crecimiento es notorio y es parte de las ventajas de hacer inbound marketing. De ahí otra cosa que también tenemos que saber, los activos que proporciona el inbound marketing, como todo decimos que es cuantificado, ¿verdad? Tenemos que conocer cuáles son esos activos. Si hablamos de inbound marketing, si ustedes ven el gráfico acá, dice igual inversión. ¿Cuáles son los 6 activos que se esperan de una campaña de inbound marketing? Se espera tráfico orgánico, es decir, que no tengamos que invertir mucho en eso, y social. Además, un alcance bastante considerable, una base de datos bien alimentada, también que tenga un buen contenido, que haya buen branding y que además el tejido del lead en la nutrición sea bastante notorio. Ahora, en esta parte es importante también que nos demos cuenta que el inbound marketing no solo impacta en las visitas, no solo impacta en los registros. No solo impacta, por ejemplo, en la parte de
de los contactos cualificados que esperamos o el crecimiento acumulado que esperamos, sino que también proporciona esta serie de activos. Por eso es que es importante conocerlos. A diferencia, digamos, de la mayoría de acciones promocionales, como por ejemplo, digamos, de outbound marketing y de marketing digital, que hacen algunas compañías y que habitualmente representan un gasto para las empresas, en el limbo ya podríamos decir que el dinero que utilizamos sí realmente es una inversión, porque se espera que sea un tráfico orgánico, ¿verdad? Y además, digamos, en una campaña de publicidad online, se puede, por ejemplo, entregar unos resultados que sí sean concretos cuando, cuando nosotros creamos contenido de relevancia en el marco, por supuesto, de una estrategia inbound. Esto queda entonces presente en nuestros sitios, ya sea web, ya sea redes sociales o la plataforma que estemos utilizando, que a veces son los blogs también para hacer marketing digital en general, pero en específico campañas de inbound marketing. Los elementos del inbound marketing también, acá los pueden ver, miren, son, hacen mucha referencia a los activos. Es un canal de captación de registro independiente de los medios de pago. Dice que es importante otro elemento, la base de datos. Y si ustedes se van para acá arriba, ven que la base de datos también es un activo. El alcance que también tiene el inbound marketing, que también lo tiene como elemento, pero a la vez es un activo. El contenido, el branding también son elementos del inbound marketing que se convierten en activos. Y el proceso de automatización de marketing. Ahora, en esta parte, podemos decir que con el inbound marketing, una parte de las acciones que se realizan ayudan a construir elementos que realmente nos van a dar una relevancia en el marketing digital, que tienen un valor económico por sí mismos y que además, a diferencia de simples acciones de marketing digital, en el tiempo se va viendo el rendimiento. Entonces, entre ellos, por eso es que destacan este tipo de elementos. Cuando ya decimos canales, por ejemplo, de captación de registros independientes de los medios de pago, al poner en marcha una estrategia de inbound, la empresa es más visible en los buscadores y además recibe visitas de los canales orgánicos y directos, o sea, los canales naturales, que se pueden realmente transformar en nuevos clientes potenciales para una base de datos. Y la base de datos ya aquí es la organización, ¿verdad? La organización genera una base de datos propia, la empresa genera una base de datos propia con registros cualificados. A través de diferentes acciones de inbound se trabaja para que los usuarios acaben convirtiéndose a registros de nuestra base de datos. Entonces, los esfuerzos que sirven para conseguir tráfico resultan en la construcción de esta base de datos que con el tiempo va aumentando el volumen, que es lo que todas las empresas desean y necesitan, de hecho. Cuando ya entonces ahí logramos el alcance, ¿verdad? Los contenidos de la compañía llegan a un público más amplio y se crea una comunidad alrededor de la marca, se logra un mayor alcance que aumenta el valor de la empresa y por supuesto su visibilidad. El contenido es súper importante. La empresa genera contenido que la posicione como experta en el sector y que posteriormente pueda comercializarse este contenido. Al crear contenido de forma progresiva, quizás entonces el efecto no se vea, no se ve como tan claro, pero hay compañías que durante muchos años han estado como creando contenido, pero que no lo utilizaban. Entonces, es algo bastante común en algunos sectores, por ejemplo, como los sectores farmacéuticos, donde los visitadores médicos y las compañías que sí disponían de este contenido que no estaba abierto al público, pero que al subirlo a la red, en muy poco tiempo le daba gran rendimiento, porque como la gente no tenía acceso a esto, cuando ya lo tenía, el tráfico que le generaba este contenido y que no debe confundirse con el tráfico orgánico, aunque estén relacionados, tiene mucho valor por sí mismo. Entonces, de hecho, hay compañías que deciden comprar contenido de calidad de un blog y luego optimizarlo para impulsar su tráfico orgánico. De ahí aparece el branding. Acá mejora la imagen de nuestra marca, de la compañía o de la empresa. Gracias a una campaña de inbound, una marca también suele tener como más interacciones y más impactos y más por cómo es la metodología inbound, que lo que busca es, como decíamos,
dar como ese recorrido a la par de los usuarios. Entonces, hay más impactos publicitarios cada vez con este tipo de campaña, cuidando siempre el branding, por lo que se va haciendo como más conocida y consigue atraer más clientes potenciales cuando utilizamos esta metodología. El proceso de automatización del marketing aquí ya se trata del activo como más complejo y no aparece hasta que no se pone en marcha los procesos de automatización de marketing. Uno de los pilares del Inbox. A partir de ese momento, una organización ya cuenta como, como digamos, con sus procesos ya más automatizados que aseguran, por supuesto, la obtención de más leads y leads que realmente sean, que cumplan, que sean cualificados y que se conviertan, por supuesto, en clientes, que es lo que todas las campañas necesitan y para eso las crean, pues para eso las ponen en marcha. ¿Cómo funciona el inbound marketing? Acá les voy a poner en este momento, antes que se acabe el tiempo, les voy a compartir un enlace que vamos a ver. Déjenme, aquí voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para que podamos ver un video sobre cómo funciona el inbound marketing. Vamos a ver si tengo acá, por acá, me deja poner el enlace. Ya les comparto, que he dejado de compartir para poderle poner volumen. Ya les comparto. Vaya, pongamos atención a este video que voy a compartir para que podamos tener como la parte introductoria de cómo funciona el inbound marketing. Es que fíjense que el internet me está como lento. Miren, ahí está cargando. Quiero ver. ¿Cómo funciona el inbound a nivel metodológico? Escucha. Consumidores. ¿Cómo funciona el inbound a nivel metodológico? Pues debemos empezar por el proceso de compra. Este es un tema que en nuestros Escuchan, vídeos. escuchan. Sí. Vaya, ahorita. Vídeos y en nuestros artículos hablamos mucho de él. Rápidamente, para refrescarlo muy rápido, sería el proceso a través del cual los consumidores compramos. Son los procesos de decisión, el momento de darnos cuenta, de investigación, decisión y acción. Y esto tiene mucho que ver, la manera en cómo vivimos este proceso de compra, con el momento actual. Gracias a la tecnología que tenemos, internet, los buscadores, las apps, lo que sea, utilizamos los e-commerce. Realizamos los procesos de investigación para acabar comprando. Y el mercado lo que ha hecho ha sido adaptarse a estos cambios que hemos vivido, poco a poco. Y realmente el inbound lo que hizo fue nacer como una respuesta a estos cambios de hábito del proceso de compra. De modo que el proceso de venta, que por esto nosotros decimos que el inbound marketing o el inbound en general es el nuevo proceso de venta, porque es la adaptación a los cambios que ha habido en el mercado. ¿Qué forma tendrían? Pues, gracias también a Internet, a los buscadores, a las apps, a los e-commerce, etc., tenemos la capacidad de ahora poder hacer llegar contenido de todo tipo, desde contenido informativo a contenido promocional, de cualquier tipo. De modo que podemos hacer llegar el contenido adecuado en el momento adecuado. ¿Y esto cómo se hace? Pues a nivel práctico, ¿cómo lo hacemos? Pues lo primero que hacemos es montamos estrategias de atracción. ¿Y qué son estrategias de atracción? Pues es crear contenido que publicamos en nuestras páginas web y las redes sociales y también en otros portales y que con el tiempo pues se indexan con los buscadores, los usuarios los comparten y nos acaba generando tráfico. De modo que si lo hacemos bien, tenemos curvas de aceleración de tráfico, cada vez tenemos más tráfico. Pero también, y muy importante, y aunque quizá al principio cuando se empezó a hablar del inbound se diferenciaba mucho de lo que era todos los procesos de atracción, pues quizá más amables y se separaban mucho de lo que eran los más invasivos, como podría ser pues, la publicidad tradicional, desde hace mucho tiempo ya
aplicamos estas acciones en nuestros proyectos. De modo que también hablamos de tracción. O sea, de lo que se trata es, sí que es necesario que hayan acciones de atracción para que realmente estos proyectos sean rendibles a largo plazo y funcionen bien, pero ¿por qué no trabajar la atracción? Y aquí podemos trabajar el SEM, el Facebook Ads, podemos trabajar Instagram, podemos trabajar anuncios en televisión, en radio, donde sea, donde la gente que está escuchando y consumiendo esos contenidos acaban llegando a la página web y entonces aquí los convertimos. O sea, de lo que se trata es de cómo generamos tracción o atracción a nuestra página web. Por lo tanto, fijaros de qué manera definimos el inbound. Al final es una metodología totalmente global y estratégica. De hecho, no es ni una metodología, es una manera de hacer marketing. Donde, cuando hemos sido capaces de generar esa atracción, ponemos en nuestra página web acciones para poder convertir, para poder cazar, para poder llevar a nuestra base de datos los usuarios. Y esto lo hacemos a través de contenidos normalmente o a través de piezas interesantes. Ya puede ser, pues yo qué sé, desde un ebook a un webinar, o puede ser, por ejemplo, una oferta de cualquier tipo, un regalo, un ordenador, una tablet. Pero cualquier acción que te permita convertir, entonces, en el momento que tenemos ese registro, y no lo llamo lead por una serie de temas, para no entrar en confusiones. Normalmente la palabra lead la entendemos como alguien que está justo antes de comprar. Cuando hablamos de registros, normalmente hablamos de leads que están en las fases anteriores, aunque esta conversión se puede dar a diferentes niveles del funnel, ¿eh? Entonces, cuando lo tenemos, empezamos con un proceso educativo. ¿Y esto cómo se hace? Pues se puede hacer a través de estrategias de automatización del marketing, pero también se puede hacer a través de estrategias de retargeting, incluso a través de estrategias de personalización de nuestra página web. Es decir, cómo podemos hacer seguimiento de qué es lo que ha visitado y dónde está nuestro usuario gracias a la tecnología y las cookies, pues podemos hacer que una persona que está en esta fase, luego cuando sale a navegar por ahí, se encuentre con contenidos que le permiten hacer avanzar en este proceso del funnel, en este proceso de compra, ¿vale? Y finalmente llega un momento en que entramos en la fase de cierre, que en aquellos casos que son B2B o también B2C, que requiere teleoperación o una visita, empieza todo lo que llamamos el inbound sales. Pero esto no se acaba aquí. O sea, esto continúa. ¿Y continúa de qué manera? Pues que, oye, en el momento en que cerramos un cliente, si podemos, queremos que continúe con nosotros. De modo que aquí continúa toda la parte de fidelización, de cross-selling, de upselling. Y todo esto se hace a través del marketing relacional inbound. Al final, todo es inbound, ¿eh? Pero marketing relacional inbound, ¿qué sería? Pues sería básicamente todos los procesos automatizados que podemos hacer para que aquellos clientes que ya los tenemos, que han estado en nuestra base de datos, cómo conseguimos que nos vuelvan a comprar, que hagan ampliaciones en nuestros servicios o incluso que estén satisfechos solamente con el contenido que les entregamos. Al final, lo que venimos a decir es que la metodología del inbound es una metodología muy amplia en la que en realidad abordamos desde el primer momento, desde el primer momento en que alguien tuvo una necesidad y hizo una búsqueda y encontró nuestro contenido, hasta el día, que aquí podríamos añadir una manita, que al final sería cuando el usuario, el particular nos dice, o la empresa incluso nos dice, adiós para siempre. Por lo tanto, también lo que estamos diciendo es que al final el inbound nos permite trabajar no solo el proceso de compra, sino todo el customer journey, desde el primer momento hasta el momento que nos dicen adiós para siempre. Pues bien, esto sería lo que decimos, cómo funciona el inbound, pero no solo en el marketing, sino también en las ventas, incluso en el marketing relacional. Otra manera de explicarlo es representarlo de esta manera. Esto sería el proceso de compra y esto sería el funnel de una compañía, el embudo, donde está toda la base de datos, ¿eh? Donde normalmente, pues, hay una parte más ancha, que sería toda la base de datos, que quizá no está tan preparada para comprar. Esto en un proyecto de inbound, ¿eh? Y a medida que nos acercamos a la parte transaccional, pues es más pequeño. De hecho, esto tendría una forma mucho más así, ¿eh? Y se puede explicar así porque en realidad lo que vamos a hacer es utilizar todas las herramientas de atracción y tracción que están a nuestra disposición. Pues, por ejemplo, atracción, que podría ser, pues yo qué sé, todo el tráfico que conseguimos a través de las redes sociales, orgánicamente. También todo el tráfico que conseguimos a través de los buscadores orgánicamente. Pero también, ¿por qué no? Si está a nuestra disposición todas las acciones de marketing promocional, como la televisión, el pay-per-click, el social ads, todas estas técnicas nos van a permitir captar más base de datos y a partir de aquí vamos a poderla cualificar y acabar vendiendo. De modo que en el momento en que
todo este tráfico lo convertimos y lo entramos en la base de datos, vamos a tener que hacer trabajos de scoring para poder saber quién está más cualificado y menos cualificado, porque a cada una de las personas que tenemos en la base de datos le vamos a ofrecer contenidos de diferente tipología. No es lo mismo una persona que está al principio de un proceso de compra y que aún está en una fase de consideración que una persona que está a punto de comprar y que lo que necesita es información para realmente tomar una decisión de a quién le va a comprar. Bien, les voy a compartir el enlace de este video para que lo puedan, porque creo que en la presentación no lo van a encontrar. No me recuerdo que lo copié ahí, pero se lo voy a compartir por aquí, si quieren, no sé si por aquí o por el chat o por los dos de WhatsApp. Ay, espérenme. Para que puedan tenerlo, si lo quieren ver más despacio, si no lo escucharon bien, ahí se los voy a compartir. Y nos vamos a quedar hasta aquí para que mañana podamos estudiar la parte que hace falta. Vamos a hacer el feedback del video, vamos a estudiar la parte de las diferencias entre el inbound marketing y el outbound marketing, las etapas también de la metodología inbound, que ya las mencioné, pero solo rapidito las mencioné, no se las expliqué, entonces vamos a estudiar mañana esa parte de las etapas y quiero ver, también estaríamos viendo los resultados de hacer un buen inbound marketing, que ya medio ahí les dije según las métricas, y ahí estaríamos finalizando ese tema para arrancar con tema nuevo y también conocer los métodos de medición del retorno de inversión. Ya eso sería mañana jueves. Ya el lunes de la otra semana estaríamos viendo campañas inbound, la estructura de una campaña publicitaria en Facebook también, la identificación de los objetivos de estas campañas y el lanzamiento, por supuesto, de una campaña y todos sus procesos de conversión. Eso vamos a estudiar. Entonces, vamos bien con los tiempos, vamos bien con la parte de los temas también, no llevamos ni más ni menos, así que vamos súper bien. Rapidito, hoy sí voy a tomar asistencia, así que cuando escuchen su nombre me dicen presente. Blanca Carolina. Cintia Michelle. Edwin Ernesto. Presente. Juliana María, Presente. Gloria Guadalupe, Presente. Henry Antonio, Presente. Isa María, Presente. Jessica Tatiana, Presente. Joana Michelle, Presente. Presente. Marlene. Presente. Jovel Jacinto. Jovel Jacinto Obed Vladimir. Karen María. Karen María. Lucía Esmeralda. Presente. Luis Alberto. Presente. Gracias, Luis Ernesto. María de Lourdes. Presente. Marto de Benor. Marto Ebenor. Nancy Beatriz. Presente. Pamela Melisa. Presente. Patricia Elizabeth. Presente. Rosa Evelyn. Presente. Gracias. Roxana Elizabeth. Presente. Roxana Magali. Presente. Sandra Abigail. Presente. Verónica Arleni. Presente. Wilber Ariel. Y William Alfredo. Presente, Wilber. Presente. Gracias. Ay, ya escuché a los dos. Ah, aquí están los que no me contestaron también poniendo presente.
Bien, excelente. Ahí estamos. Bien, nos quedamos hasta aquí. Descansen, pasen feliz noche. Recordarles mañana jueves, no, 8:30 hasta las 9:30. Se cuidan. Descansen. Ya les paso el enlace del video. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Se cuidan. Descansen. Buenas noches. Buenas noches.